Me habían dicho que el próximo concursante era un tío muy cuadriculado. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Soy Rey Enigma. ¿De dónde eres? Madre mía, hoy no es el día. No puedo dar pistas. Claro, porque es un enigma. Hoy es el día. Hoy es el día. ¿Y por qué te presentas a Got Talent? Va, espera. Risto, confía. No, déjame estirar las piernas, al menos. ¿Por qué te presentas a Got Talent? Soy un ajedrecista enmascarado y hoy me voy a jugar a revelar mi identidad. Y para ello, te reto a ti, Risto, a una partida de ajedrez. Si me ganas, me quitaré la máscara. ¡Esto es buenísimo! ¡Esto es buenísimo! ¡Está buenísimo! ¿Eh? ¡Ahora sí! ¡Wow, tío! Eso te ha picado, wow. Que sí. Eso te ha picado, el ajedrez. Rey Enigma es el ajedrecista enmascarado. Nadie conoce su identidad. Si tú consigues ganarle, obtendrás su bien más preciado, que es su identidad. Me parece que el único trofeo que he ganado en mi vida es de ajedrez, con 15 años. Ah, pues es bueno. Eso es un secreto que no se sabía, ¿eh? No vais a estar en igualdad de condiciones. ¿Ah, no? No. Risto va a tener 3 minutos para toda la partida y yo solo 90 segundos. Pero no solo eso. Voy a jugar sin mirar. ¿Cómo? A ciegas. Tengo una ayudante que me va a reproducir las jugadas que yo le diga en el tablero. Y yo voy a estar con los ojos completamente tapados. Bueno, excepto en los últimos 20 segundos, según me han comentado. Correcto. Yo estoy dispuesto y acepto el reto. ¡Bien! ¡Bien! Risto Mejide acepta el reto del ajedrecista enmascarado. Las condiciones ya las conocemos. Risto tendrá 3 minutos, nuestro ajedrecista solo 1 minuto y medio. María, ven aquí, pasa por favor. Fuerte aplauso para María, que va a ser la que le va a asistir. Bueno, pues todos los elementos están. Por favor. Oye, sí, oye, Dani, yo se la pondría a ella, no vaya a ser. ¿Claro? No, eres nuestro representante. ¿Sí? ¿Sí? ¿Seguro, eh? Sí, sin miedo. Cuando me digáis. Rey Enigma, empezamos. D4. D5 de Dinamarca. Caballo F3 de Francia. Caballo F6 de Francia. E3 de España. Alfil G4. H3. Alfil por F3. Dama por F3. Caballo C6 de casa. Alfil B5. E6 de elefante. C4. D por C4. Alfil por C6, jaque. B por C6. Dama por C6, jaque. Dama de 7. Dama por A8, jaque. Queda tiempo, Risto, queda tiempo. Dama de 8. Dama C6, jaque. Dama de 7. Dama por C4. Alfil de 6 de Dinamarca. Caballo C3. Enroque. Enroque corto. 47 segundos. Dama E7, elefante. E4. E5, elefante. D por E5. Dama por E5. F4. Ja. Dama C5, jaque. Dama por C5. Alfil por C5. Rey Enigma. 30 segundos, Rey Enigma. Era con la otra mano. Caballo H5. B3. Cambio.
Jaque. Jaque. Ay, perdón. Jaque. Estoy súper nerviosa, por favor. Ay. Ay. Qué partida, tío. Reconocer, yo evidentemente iba con mi compañero Risto, o sea, quería que te ganara, porque digo, si nadie ha conseguido ganarle, qué bonito sería que lo consiguiera. Me quedaban Risto. 4 segundos y al 9, con lo cual, pero... incluso en tiempo me estaba ganando también. No, o sea, no. Rey Enigma, al menos te lo he puesto un poco difícil, o ni eso. Mucho, Risto, la verdad que me ha sorprendido tu nivel por mucho, de verdad, te lo digo. Bueno, menos mal. No, ha estado muy bien, brutal, brutal. Estaba bien jugado. Menos la torre en A8, que haya habido despiste, el resto estaba bastante bien jugado. Sí, ahí... Bueno, es que estaba ahí con la presión y todo. Oye, que es un sí, oye, que sí. Para mí también es un sí. Rey Enigma. Qué guay el show que has traído, el reto que has propuesto, lo divertido que se ha hecho y también he de decirte, Risto, que has sido más que digno representante de León en esta partida de ajedrez. Espectacular, hermano, espectacular. Para mí es un sí, tres síes. ¿Quién habrá detrás de esa máscara? Pues tendremos que ganarle para saberlo.